Estamos aquí con Luciano Villalba, lo habíamos anticipado, él es integrante de la Mesa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, perteneciente a la UNICEN. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos un poquito qué es la Mesa de Gestión y a qué se dedica. La Mesa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos se formó en 2016 por iniciativa de algunos partidos políticos que estaban con inquietudes sobre el tema y con ganas de trabajar, y convocó a distintos actores, entre ellos la universidad, los cartoneros, gente que se sumó, se fue sumando, y lo que buscamos es trabajar, pensar de qué manera podemos tener una gestión integral, es decir, que primero que tengan en cuenta a todos los actores de la gestión de los residuos, incluyendo los cartoneros, los actores informales, y después que tenga por objetivo primero reducir, digamos, la generación de residuos, pues minimizar, reutilizar, reciclar, lo que llamamos la jerarquía de residuos. Hace mucho que venimos hablando del tema del reciclado, del tomar conciencia, pero estamos lejos, me parece. Estamos, digamos, a nivel mundial, sí, es un desafío enorme porque la cantidad de residuos sigue creciendo, y después hay distintas realidades, obviamente, en los distintos países, en las distintas regiones. Tandil lo que tiene, me parece, es hace rato ya, y ese es el tema, me parece, una oportunidad, porque es uno de los, como decimos siempre, ¿no? Tiene un relleno sanitario que es un ejemplo, pero bueno, hace 20 años que tiene un relleno sanitario que es un ejemplo, que es la base como para poder avanzar hacia otras cosas. Y sin embargo... Sí, terminaste. No, y sin embargo, digamos que lo que hace a la minimización, a la educación ambiental, lo que hace al reciclaje, a nuestro entender desde la mesa, es muy magro, digamos, y quedan grandes áreas que no se tratan, como por ejemplo los residuos orgánicos, los residuos de construcción y demolición, que recién hablabas del tema de los contenedores. Claro. O los voluminosos. ¿A dónde van eso? Bueno, ¿a dónde van? Nosotros presentamos un proyecto de ordenanza justamente a través de Banca 21 para darle trazabilidad a eso, a dónde van, porque es a través de denuncias. Es una realidad, todo el mundo construye, todo el mundo tira, arregla, pones un container en la puerta de tu casa. Ladrillos, chapas, maderas, ¿y a dónde va? Y se paga caro, y sí. Debería ir al relleno sanitario, ¿sí? Porque no hay otro, a veces hay arreglos cuando se hace una obra y va a un corralón donde se puede vender ese material para relleno, pero debería ir al relleno sanitario. Muchas veces, ¿sí? Y eso es algo que está documentado, va a basurales a cielo abierto, lugares donde alguien vendió su tierra, digamos, tierra de un terreno, y le quedó una cava y la rellena con residuos que vienen en los contenedores. Y eso es, digamos, de lo peor, porque son residuos que no se sabe bien qué hay. La gente, alguien pregunta a veces, digamos, hay un servicio municipal para, yo tengo algo, es un mueble, una computadora, yo no lo puedo poner en una bolsa de basura, ¿qué lo hago? Bueno, algunos pueden ir a los puntos limpios, donde se pueden llevar ciertas cosas y otros no. Vamos hablando, eso la verdad que fue fantástico. Porque el punto limpio, los puntos limpios, digo, uno empieza como decís vos, ¿a dónde tiro un mueble que no, si no está para donarlo, para que alguien lo pueda usar, que está roto, que está todo apolillado? ¿Qué hago con eso? Bueno, el tema es cuando la gente no puede ir a los puntos limpios, que a la mayoría de la gente le queda lejos, esa es la realidad. Pero ahí en muchas ciudades se hace una recolección de residuos voluminosos, por ejemplo, un día cada 15 días. O se pueden poner contenedores, hay miles de, en ese sentido, muchas posibilidades. Pero con respecto a los contenedores, nosotros presentamos este proyecto de ordenanza que hace 6, 7 meses, digamos, que tiene una opinión favorable de la Dirección de Ambiente, pero como el anterior de grandes generadores también la tuvo, y lo que vemos es que después queda ahí estancado. Y el problema de los contenedores sigue siendo un problema para nosotros urgente. Porque eso en el relleno sanitario no es preocupación, digamos, si va eso ahí. Los residuos electrónicos, por ejemplo, no deberían ir al relleno sanitario por la complejidad que tienen. Deberíamos tirar en el relleno sanitario los residuos domiciliarios. Claro. Los residuos de construcción, lo ideal, hay muchas plantas de recuperación de residuos de construcción que se pueden utilizar para otras cosas. Hay materiales que son peligrosos en los rellenos, como pueden ser las placas de Durlock. Bueno, los otros días... Ah, mirá, las placas de Durlock, eso no lo sabía. ¿Son peligrosas? Cuando entran en contacto con materia orgánica, pueden producir un gas, digamos, que es mortal, digamos, y por eso en muchos lugares se prohibió en relleno sanitario esas placas. Claro, tirarlo. ¿Y a dónde iría? No, se puede reciclar, eso tranquilamente, si se gestiona bien, se puede reciclar. Claro. O se podría aprovechar, porque muchas veces las placas de Durlock la gente las deja porque le sobra un pedazo, pero con eso se puede hacer. Sí, viste que si vos sacás en tu casa, las dejás así, alguien pasa y se las lleva porque le sirve.
Seguimos en el próximo bloque, porque el tema de los residuos, todos queremos colaborar, queremos hacer, pero a veces llega un punto que uno ya no podés hacer más, o qué sé yo, vos decís, bueno, saco los materiales, los pongo, contrato como se debe, pero después no sabés dónde van. No, y después está también pensar si es una responsabilidad individual o es realmente una responsabilidad del Estado. Creo que es de todos. Es de todos, pero el Estado es una, para nosotros una parte sin la cual no se puede avanzar. Claro, pues yo puedo dividir en mi casa, pero si después pasa el recolector y me lleva todo junto, o sea, es como un trabajo que se hizo nada para que mis hijos tomen conciencia, pero quedó ahí. Lamentablemente sí. Seguimos charlando en el próximo bloque. Si ustedes tienen dudas, tienen consultas, nos escriben al WhatsApp 2494-062-800. Bueno, seguimos charlando con Luciano Villalba, quien es integrante desde la UNICEN de la Mesa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Hablábamos, en esto de cuidar nuestro medio ambiente. Recién le contaba que hasta los medicamentos que uno por ahí ni siquiera tomaba conciencia de que se vencían y no tirarlos en la bolsita, sino que las farmacias tienen un lugar especial. ¿Ustedes qué otras propuestas han presentado? Presentamos las de grandes generadores de residuos, que fue la primera, que en realidad trabajamos sobre otras ordenanzas que ya existen y que buscan que... Bueno, en realidad nos basamos sobre un estudio de la UNICEN que realizamos que caracterizó los residuos de los hogares y determinamos que de los residuos que llegan al relleno, solo la mitad o menos de la mitad provienen de los hogares. Es decir, que todo el resto se genera en otros lugares que no son los hogares. A ver. ¿La mitad o menos de la mitad son de los hogares? Sí. ¿Y el resto? Y el resto, comercios, en los lugares de trabajo, digamos, la gente va a trabajar y genera residuos en su lugar de trabajo. Y después, bueno, hoteles, restaurantes, industrias, comercios que generan residuos que son asimilables a los domiciliarios. Y después, bueno, mucha información para generar ahí. Nosotros determinamos una parte, la idea era poder seguir avanzando, pero como ese, digamos que ese financiamiento que conseguimos desde la universidad para realizar ese estudio se terminó, nos quedamos en la caracterización de los hogares y no pudimos avanzar en la caracterización de las otras fuentes de generación. ¿Cuánto nos falta, desde el Estado, qué debería hacerse? Bueno, nosotros primero que Estado nada dijimos... Estado municipal estoy hablando, ¿no? Claro, pero está bien porque hay varias, todo tiene incidencia. A nivel provincial se debería coordinar con el nivel municipal para mejorar y a nivel nacional también. Lo cierto es que los municipios no definen en gran medida cómo son los productos, por ejemplo, que la gente compra. Si tienen más packaging, menos packaging, entonces ahí tenés cosas para trabajar a nivel nacional o a nivel general. Y después a nivel municipal se pueden hacer muchas cosas. La primera que nosotros dijimos fue trabajar con los grandes generadores, pero también hacer una gestión participativa. Es decir, definir un plan a largo plazo, mediano a largo plazo, definido entre todos los actores, incluidos los actores informales, obviamente. Acá nos hacen una consulta. Dice, llevo un lavatorio de losa roto a un punto limpio y me dijeron que no aceptan ese tipo de material. No, justamente residuos de construcción y demolición, en este caso entraría en esa categoría. Al principio se empezó a recibir, en 2015 cuando abrió el primero, hasta una cierta cantidad de kilogramos, después se dejó de recibir. Claro, ella no va a contratar un CONTEBE para un lavatorio. ¿Qué lo hace? Típico caso. Mucha gente lo deja fuera, pero si está en buen estado, podría alguien lo puede levantar. Pero si está roto, dice, está roto. Y bueno, no, esos son los vacíos, digamos, ¿no? Claro. Y son cosas que si eso, digamos, se procesa, podría, por ejemplo, tranquilamente utilizarse como relleno de caminos, relleno de terrenos, digamos. Realmente hay que ir tomando conciencia. Desde lo poquito que podamos, nos falta mucho, lamentablemente, pero desde lo poquito que podamos ir haciendo... Y unimos esto a lo que dijo Claudio Vulcano, ¿no? El ejemplo. Sí, el ejemplo sobre todo de los adultos y del Estado, porque yo creo también que la universidad, por eso desde un proyecto de extensión que
que dirijo, avanzamos con el programa de puntos azules, que son puntos de recolección de materiales reciclables para los cartoneros, pero también que visibilizan el trabajo que realizan, y avanzamos en la Facultad de Humanas y estamos avanzando ahora para tratar de que sea todo el campus el que esté separando. Y después, digamos, las instituciones también son grandes generadoras. Grandes generadores como bancos, todo tipo de instituciones, escuelas y después el municipio también. Y ahí también hay gran progreso para hacer, para mostrar también a través del ejemplo. ¿Son muchos los que están trabajando en esta mesa de gestión? Sí, somos en promedio vamos unas 8 o 10 personas, nos juntamos cada 15 días idealmente, lo cierto es que a veces se nos hace un mes y cuando empieza la campaña, como tenemos varios miembros que están de campaña, se van espaciando y retomamos fuerte por ahí después de las elecciones. Bueno, pero ya estar reunidos, estar trabajando en el tema, creo que ya es realmente muy, muy interesante. Sí, sobre todo tener, por ejemplo, pienso en la ordenanza de grandes generadores, que al estar los carneros trabajando con nosotros, pudimos hacer una ordenanza que los tenga en cuenta y que sea para beneficio de ellos. Sí, porque es algo que uno los veía todo el tiempo, que está, digo, ese residuo se tira, esos cartones se tiran. Y realmente el reciclado y el trabajo que hacen realizan un gran aporte, sin duda. Sin duda. Luciano, gracias como siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Estarás invitado nuevamente para seguir charlando con este tema. Hay que seguirlo hablando, hay que seguir todo el tiempo tomando conciencia para hacer las cosas como corresponden. Bueno, gracias, muchas gracias, Luciano.